Bienvenidos amigos del país a una nueva edición de la Posta Pesca Casa y Aventura. Nos ubicamos aquí en la sede del Club Deportivo Cazadores y Pescadores de la provincia de Córdoba. Como lo veníamos anunciando, estamos en este gran concurso tradicional de pesca en la provincia de Córdoba, como es el General San Martín, fiscalizado también por la Federación de Caza y Pesca de la provincia de Córdoba. Damos comienzo a esta edición con todas las alternativas de este gran concurso General San Martín, organizado por el Club Cazadores y Pescadores de Córdoba. Todas las imágenes a continuación. Pepe Giora, Shudina Hunting, presenta Astillero Piana, ahora es Náutica Piana, Sociedad Anónima. Lanchas nuevas y usadas, consulte sobre el plan 20 cuotas, ahora en su nueva dirección, Avenida Sabatini 1675, Córdoba. Joyería, relojería y regalos Galdi, copas, medallas y trofeos deportivos, placa para homenajes en mármol y bronce, placas profesionales. 9 de julio 223, teléfono 422-1208, Córdoba. La producción de la Posta Pesca Casa y Aventura se da cita aquí en la costa del lago San Roque, precisamente en la sede del Club Cazadores y Pescadores de Córdoba, como lo veníamos promocionando, esta 52ª gran edición de este concurso tradicional como es el General San Martín en aguas del lago San Roque. Gran presencia de público que se dio cita aquí junto a la familia del Club Cazadores y Pescadores, a quien debo agradecer muy especialmente por lo bien que me tratan cada vez que vengo por aquí, por estas instalaciones. Vemos un club que está en pleno crecimiento y eso nos da esperanza que al menos la actividad de la pesca deportiva en este sector del lago San Roque al menos va a continuar por mucho tiempo. Vemos un club rebosado, un club que está haciendo obras y que seguramente nuestro amigo Marcel Piana se va a explayar en cuanto a los proyectos que tiene el club, pero nos vamos a detener en lo que son las alternativas de este concurso de pesca General San Martín en cuanto a la parte técnica del concurso y como así también la cantidad de gente que estuvo participando del mismo. A pesar de que casi nos juega una mala pasada el viento, la prueba se llevó adelante. Marcel, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Por fin, culminar la edición del General San Martín, de hacerlo por una vez más en estas 52 ediciones, que realmente es un gran sacrificio y tratamos de defender esta fecha a través de la Federación de Caza y Pesca de la provincia de Córdoba, porque fue fiscalizado este evento a través de la FECAPES, de un concurso tan tradicional como es el General San Martín. Bienvenido al programa. Gracias, Jorge. Bienvenido vos a nuestro club. La verdad que estamos muy contentos por una nueva edición de este concurso, que es parte de la historia nuestra institución, una institución que hace muchos años comenzó acá en la sede de Santa Rita del Lago y ahora nos hemos cambiado a esta nueva sede acá en Lago Azul, otro predio muy lindo, una costa propicia para la pesca profunda, que bueno, invitamos también, aprovecho la oportunidad para todos los amigos pescadores que se quieran llegar a hacerse socio de esta institución, con mucho gusto. Referido al concurso, la verdad que fue todo un éxito, 92 inscriptos hemos tenido, a pesar de las condiciones climáticas y a pesar que justo se había postergado la fecha del Día del Niño, quizá eso nos jugó una parte de mala pasada, donde algunos pescadores lógicamente no pudieron venir a este torneo. De todas formas, agradecidos por la presencia de todos los que han llegado acá hasta nuestra sede. El viento fue un factor importante, pero bueno, le dimos prioridad, como decía yo al inicio de la prueba, a la seguridad, es lo principal acá en la pesca. Hemos embarcado a 3 personas por bote, con las medidas correspondientes, elementos de seguridad, y hemos sugerido a la gente vaya a pescar no muy adentro, donde las olas eran muy grandes. De todas formas, la pesca se dio de buen modo, hay muy buena pesca acá en el lago San Roque, así que la gente se fue muy contenta. Y esta es una información para los más pequeños de la casa. Tengan en cuenta, chicos, que ya tenemos la fecha para el próximo Pesca Niño Nacional, que se va a llevar a cabo en Villa María. El próximo 1 de diciembre se realiza una vez más el Pesca Niño Nacional, con importantes novedades y sorpresas para todos
todos los chicos que participen de esta competencia que convoca a la familia en el lago de Villa María, muy cerquita del anfiteatro. Recuerden, vayan preparándose, vayan preparando la caña mojarrera y algunas cañas un poco más grandes, porque vamos a tener muchas novedades con relación a la pesca. Este primero de diciembre del corriente año se organiza una vez más el Pesca Niño Nacional Villa María 2013, el próximo primero de diciembre, y por supuesto, allí va a estar la cámara de La Posta Pesca, Caza y Aventura. Marcel, ¿la prueba duró aproximadamente cuántas horas? Sí, la prueba fue de 4 horas. Hablemos de la cancha fundamentalmente, que era abierta a pesar de que fue reducida por cuestiones climatológicas, ¿no? Sí, sí, era prácticamente todo el espejo del agua del lago San Roque, excepto el margen norte, allá de la entrada cerca del Club Punilla, y la otra desde el polideportivo hacia el sur del lago, ese era el límite que teníamos. De todas formas, como te decía, se fue restringiendo la cancha por las condiciones, había una ola importante, entonces los pescadores buscaron cerca de la costa donde el viento no influía tanto. Marcel, la gente también podía venir con su propia embarcación, participar, era más barata la inscripción, había mucho juego como la Copa Challenger Astillero Piana, estaba en juego también el premio por dama, por menor, además los clubes. Sí, sí, este concurso era el que sacaba los 2 pejerreyes más grandes. Este es un concurso que, bueno, lógicamente hay que tener un poco de suerte, no tan solo saber pescar, sino poder conseguir las piezas de mayor peso. Eran 2 piezas por cada pescador, presentaba al final del torneo, piezas eran pesadas, eran los ganadores. Bien, la mayoría de los pescadores veíamos que estaban intentando con línea de vuelo, equipos livianos, y siempre la carnada predilecta ha sido la mojarra viva. Sí, sí, como siempre en esta pesca, la mojarra viva es la que, bueno, busca justamente el pejerrey más grande. Yo quiero agradecerte por participar en el programa y dejarle mostrar a nuestros televidentes de La Posta Pesca, Caza y Aventura que estos importantes eventos de pesca a nivel deportivo se pueden realizar, y muy bien organizado por parte de la gente de Cazadores y Pescadores. Las felicitaciones, y por supuesto allí estaremos cada vez que nos convoquen para seguir difundiendo esta actividad apasionante como es la pesca deportiva aquí en nuestra provincia. Muchas gracias. No, gracias a vos, Jorge, por llegarte acá a nuestra sede, y un saludo a todos los amigos pescadores. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado. Dorado es Urquiza, Urquiza siempre más. Asegura la pieza. Asegura la diversión con Armería Las Colonias, distribuidor exclusivo de Colony y de Okuma en Argentina. Weekend, armería, pesca, camping, más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend, Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Más de 100 años acompañando la pasión de la caza. Alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos, que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur. Orbea RD, cartuchos para caza y tiro deportivo. Argentina Channel. Aventuras y aire libre. Las 24 horas. Por la web. Zuliani, elásticos, repuestos, ventas por mayor y menor, 50 años de experiencia, envíos a todo el país, fabricación de trailers, todos los modelos y ahora también accesorios 4x4.
Ahora es momento de llegar a Barrio General Paz. Nos ubicamos en la calle Lima 1341, nos reencontramos con nuestro amigo Pepe Gioda y seguimos conociendo más productos de Pepe Gioda Shooting and Hunting. Pepe Gioda Shooting and Hunting. Gracias, querido Jorge. Bienvenidos, amigos de La Posta, nuevamente aquí a Pepe Gioda Shooting and Hunting. Como siempre, amigos, mostrándole todas las novedades que ingresan aquí a nuestro salón de venta. En este caso, les vamos a mostrar la pistola en calibre 9 milímetros de la afamada marca Baikal rusa. Te presentamos también una robusta escopeta de la marca Baikal en calibre 12 superpuesta, que realmente estaba haciendo falta en el mercado por ser una escopeta extremadamente robusta. Convengamos, amigos, que los rusos no se caracterizan por sus finos acabados o por sus delicados materiales en cuanto a sus terminaciones, pero la robustez y la confiabilidad de las armas Baikal son realmente espectaculares. Como para aportar un bocadillo al tema de la calidad de las escopetas Baikal, convengamos que los grandes campeones a nivel mundial son rusos, y los rusos tiran con escopetas propias. Convengamos que ellos son muy nacionalistas. Realmente las características de tiro, los caños con los cuales están hechos estas escopetas, son de una nobleza realmente excepcional. Esta escopeta se presenta en el mercado con culatas y básculas de fino nogal, con choques intercambiables, su banda ventilada, extractores automáticos y monogatillo. Realmente full, todo lo que pueda tener una gran escopeta, y el costo es muy, pero muy accesible, amigos. Con respecto a la pistola en calibre 9 milímetros de la marca Baikal, estamos presentando el modelo de Viking 446. Esta arma está fabricada por una de las empresas más destacables de Rusia, cuyos productos abarcan diferentes mercados además del de las armas. La Viking 446 es una derivación de la pistola que las Fuerzas Armadas rusas adoptaron hace algunos años. Es un arma muy robusta a la hora de empuñarla y con una gran autonomía. Esta arma se presenta válida para múltiples cometidos, incluido, amigos, el de tiro deportivo, por supuesto. Esta pistola, amigos, tiene un gran poder de recuperación, ya que sus mecanismos están fabricados 100% en acero. Como todas las pistolas, esta también cuenta con su reel para incorporar las distintas miras láser o linternas, materiales 100% en polímero, seguro ambidiestro, con miras fijas incorporadas en el armazón que la hace muy, pero muy segura y muy noble. Acaba de llegar hoy aquí a Pepe Gioda Shooting and Hunting,
y te la estamos mostrando. Amigos de La Posta, como siempre, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. A pesar del viento, como ustedes veían, se pudo realizar la prueba aquí en Cazadores y Pescadores en el lago San Roque. Momento de llegar a nuestra pausa comercial y enseguida regresa La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Si tu pasión son las actividades al aire libre, Orbea, con más de 100 años en el país, presenta su división Aventuras. Conoce todos los productos en www.orbea.com.ar. Disfruta de una calidad con tecnología de una manera muy exclusiva. Polo Norte. Crea tu propia experiencia al aire libre con las más famosas marcas del mundo. Polo Norte. Rosario de Santa Fe, esquina Ovidio Lagos, Barrio General Paz, Córdoba. Casa Alem de Coco Fernández. Artículos de pesca, armería, accesorios, indumentaria outdoor. Todo para la actividad al aire libre. Avenida Alem 3169, Villa Salais, Córdoba. GNC Bonardi. Equipos con garantía de fábrica. Obleas y pruebas hidráulicas en el acto. GNC Bonardi. Santa Ana 2312, Córdoba. Weekend. Armería, pesca, camping. Más de 20 años de trayectoria. Además, cuchillería, indumentaria y calzado outdoor. Weekend. Lima 78, teléfono 0351-424-4846, Córdoba. Baterías Grimaud. 50 años junto a nuestros clientes. Venta y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos. Ventas por mayor y menor. Distribuimos en toda la provincia. Avenida Sabatini 2867, Córdoba. El Surubí. Todo en pesca y camping. Mochilas y accesorios. Cuchillería. Armas neumáticas. Todas las marcas. Representante de kayaks. Marcas exclusivas. Atención personalizada de Franco y Gabriel. El Surubí. La casa de pesca más grande del sur de la ciudad. Apertura del tercer y último bloque de La Posta, Pesca, Caza y Aventura. Y como ustedes ven y escuchan el sonido de nuestro micrófono, el viento se puso realmente muy fuerte. Las autoridades decidieron que la prueba se llevara adelante, el concurso General San Martín, tradicional concurso de pesca que estamos cubriendo con nuestro programa, como habíamos dicho que iba a estar la cámara de La Posta. La segunda parte del concurso junto a la entrega de premio para ver quiénes fueron los ganadores de este tradicional concurso. Vemos las imágenes. Pepe Gioda, Shundina Hunting, presenta Astillero Piana, ahora es Náutica Piana, Sociedad Anónima. Lanchas nuevas y usadas, consulte sobre el plan 20 cuotas, ahora en su nueva dirección, Avenida Sabatini 1675, Córdoba. Joyería, relojería y regalos Galdi, copas, medallas y trofeos deportivos. Placa para homenajes en mármol y bronce, placas profesionales. 9 de julio 223, teléfono 422-1208, Córdoba. Abrimos este tercer bloque con imágenes de lo que es la sede del Club Cazadores y Pescadores aquí en el lago San Roque. Precisamente, Marcel, ¿dónde está ubicada la sede? Del empalme a Tanti, que cruza Pecos, ahí hay que hacer 500 metros más, hay una entrada a mano derecha, se entra al lago Azul, ahí está justo el pato, esa columna alta enorme que se ve de todas partes. Por ese camino se ingresa nuestro club, lógicamente está en la margen del lago San Roque. Hay que pasar la famosa barrera, sí, que uno se anuncia allí y puede pasar hasta el final del camino, que el camino principal lo lleva precisamente hasta la puerta del Club Cazadores y Pescadores, esta nueva sede, que la vemos muy rebosada, están trabajando. ¿Cuál es el proyecto, Marcel? Sí, le pedimos disculpas a todos los amigos que se llegaron, porque bueno, estamos en construcción de un nuevo salón muy grande, estamos remodelando nuestra sede, así que estamos en plena construcción. Gracias a Dios, las obras van en buen camino y bueno, los proyectos de nuestro club, aparte de mejorar la sede, te vamos a mejorar la flota de botes, comprar nuevas embarcaciones para
para que nuestros socios tengan mayor seguridad. El ser socio de Cazadores y Pescadores, ¿qué beneficios tengo, Marcelo? Justamente este hermoso predio donde tenemos la sede con habitaciones disponibles para los socios, lógicamente los asadores, va a haber quincho, tenemos el tractor para la botada de las embarcaciones, un hermoso predio para venir con la familia, pasar el día con pileta. Bueno, invitamos a todos aquellos que se quieran hacer socios, que se lleguen a esta institución, que serán muy bienvenidos. Como ustedes ven en la continuidad de las imágenes de este tercer bloque, vemos que nuestros amigos pescadores hicieron un almuerzo de camaradería organizado por el Club Cazadores y Pescadores y especialmente preparado por un chef de primerísimo nivel como es nuestro amigo Ramón Córdoba, que preparó una exquisitez para todos los pescadores que estuvieron participando. Debo agradecer muy especialmente a la familia Salcedo, a Cachito Salcedo, un amigo de siempre, junto a Perla, su esposa, y a su hijo Diego, que vinieron con la familia desde Río Segundo a participar aquí al Lago San Roque de este importante concurso como es el General San Martín. Quiero agradecerle por la invitación a comer con ellos un bocado allí de asado y felicitar una vez más a la gente amiga del Club Cazadores y Pescadores por lo bien que nos tratan cada vez que venimos aquí a esta sede. Y ahora vemos quiénes son los ganadores de esta prueba. Ante todo, agradecerles a todos ustedes por haberse llegado a esta nueva edición, la número 52 del concurso General San Martín, uno de los concursos más tradicionales acá de nuestra provincia. Vamos a comenzar con la clasificación de los menores. En primer lugar, con 405 gramos, el fuerte aplauso para Chicho González. En damas, categoría damas, primero, Sofía Colla, al orden individual, en el décimo puesto. O sea, los que han sacado en la suma de los dos pejerreyes más de 410 gramos se han clasificado entre los 10 primeros. Pero hubo un cuádruple empate entre González, Salud, Ledesma y Carlos Ramos. Los cuatro sumaron 410 gramos. Así que bueno, hemos hecho un sorteo con los cuatro participantes presentes y el favorecido con el premio, el señor González, Tico González. Noveno puesto, 425 gramos. El aplauso para Carlos Fernández. Octavo puesto, 10 gramos más, 435 gramos, Miguel Gómez. Séptimo lugar, 450 gramos, el señor Pedro Álvarez. El tesorero de nuestro club va a guardar el sobre correspondiente. El sexto puesto, 505 gramos, el señor Mauro Miori. Quinto puesto, el aplauso es para Walter González. Le decimos que hay un empate en 515 gramos. Vamos a repartir entre el cuarto puesto y el tercero, pero me parece lo más justo que se divida el premio entre el señor, pido que se acerque, el señor Hugo García y José Montaña. Segundo puesto, 535 gramos, el señor Roberto Incico. Y primer puesto en la general de esta 52 edición del concurso General San Martín. El primero, el contador Rubén Maldonado. Un agradecimiento para toda la gente. Realmente estos concursos para nosotros, que somos pescadores muchos años, se transforma a veces en una casualidad y a veces en una cantidad. Yo felicito a todos por su presencia y créanme que ha sido una casualidad. Nada más. Por clubes, segundo puesto, el Club Punilla. Tercer puesto por clubes, el Club Apicat. Y ganadores por clubes de la edición del General San Martín, el equipo del Club Deportivo Central Córdoba, la Copa Challenger de Astillero Piana y las medallas. En nombre del Club Cazadores y Pescadores les agradecemos su presencia y por supuesto lo esperamos para la próxima edición. Y a la gente de La Posta, un nuevo aplauso. Muchas gracias. Pepe Gioda, Yundina Hunting. El agradecimiento a toda la comisión directiva y a toda la familia del Club Deportivo Cazadores y Pescadores de Córdoba, porque nos tratan muy bien cada vez que venimos y fue el reencuentro también con muchos amigos que hacía mucho que no veníamos a un concurso aquí en la provincia de Córdoba y especialmente aquí al Lago San Roque.
Un concurso realmente impecable. El viento nos permitió realizar la prueba. Fueron las alternativas que ustedes vieron en nuestro programa. Nos vamos a reencontrar la próxima semana a través de la señal de Show Sport, el canal de nuestro deporte, para hacer una vez más la posta pesca, caza y aventura. Muchas gracias y nos estamos viendo. Excuse, you found yourself.